Hello, chicas. Nuevamente, hello, hello. Gracias por estar aquí. Rocío Ruiz, ¿eres la primera? Gracias. Margarita, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Luego se me fue el tiempo. Ya ves que les dije que me iba a conectar a las 8 según yo, ¿no? Me puse a hacer cena y se me fue el rato. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, chicas del coro Uyuyuy. Y las que se van integrando también. <laughs> Ahorita las saludo. Estoy compartiendo, plebes. Francesas William, ¿cómo estás? No cuentes ovejas, Javibi. Gracias, gracias por acompañarnos. Mauricio. Mauricio. Anda de metiche ya de metiche viendo a los perringuis. Mauricio, déjalo. Ahorita la saludo, plebes, estoy compartiendo. <coughs> Denme poquita chance nomás, espérenme. Ya voy a acabar. Muchas gracias, muchas gracias, qué fusiva andas. Gracias por las estrellinguis, tinguis. Muchas gracias, plebes. Déjenme, ya voy a terminar, plebes. Mauricio, quítate de ahí. Ven. Ven. Mi papá mi. A ver, no, 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 me jales el cable, vete para allá, te vas a echar encima eso. Silvia La Torre, ¿cómo estás? Marisela, gracias por acompañarnos, muchas gracias. Heidi, Olivia Villarruel, ¿cómo estás? Sandra Acosta, mi amiga de la televisión grandota. Hello, hello. Gracias por estar aquí. Miren, les volví a ponerme, volvió a salir el el fondo de los corazones para que no se agüiten. Rosy Rosas, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a todas las mitoteritas, chismositas y arguenderitas y de todo. Marisela, nuevamente, gracias. Luis Hernández, gracias por acompañarnos. No cuentes ovejas, nuevamente, gracias. Modo oreja, muy bien, muchas gracias. Leti García, ¿cómo estás? Amada Ramos, gracias por acompañarnos. Tianguisito, hello, hello. Cintia Acuña, gracias, muchas gracias por acompañarnos, gracias plebes. Becky Nolasco, ¿cómo estás? Hola hermosa, dice que tinguis, aquí presente, dice la Becky Nolasco. Rosy Rosas, ¿cómo estás? Buenas noches, Matosita y a todas las bellas, dice, amada, dice, ya llegué. Es la hija perdida que nunca tuve, plebes, ya en julia. Gaby Cruz, ¿cómo estás Gaby? Aquí dice en Houston, ya estoy lista para el chisme cachetón, vámonos pues, plebes, pues hay que... Hacer un santo rosario, porque al parecer dicen, por ahí las malas lenguas estaba viendo las noticias que parece ser que esté lo del nodal y de esta gente que es puro cuento y que al parecer hasta ya se casaron, ¿no? Dicen por ahí. Vamos a seguir investigando. Heidi Rivera dice hasta dejó de hacer el delicioso para verte. ¡Ay, no manches! Eso sí, no te lo creo. No, 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 no. Luisa, te la volaste con eso. Luis Hernández, compartido. Muchas gracias. Hoy también va a haber palabra, chicas, ¿no? Luzmi, 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 ¿cómo estás? Buenas noches. Asayam. Hello, hello, ¿cómo estás? Nuevamente Silvia La Torre, Marisela, Franceses es William. Ay, no sé si se me bloqueó la Tata, pero no me aparece su cuenta. Dice quería entrar y, y al metichingues. Probablemente sí, Cintia. Anda tremenda la tata, plebes. Hace rato estabas bien sexualona. ¡Qué barbaridad, plebes! Casi le pegan las chichinguis tinguis en la cara. ¡Ay, no! Pues ni modo, Cintia. Hay que hacerte otra cuenta. Becky, no las que estoy, dice atrasada de noticias, chicas, aquí presente. Amiguita, hoy te vas a poner el día. Ya llegué, y dejé mi dedito, dice Maldosinguis y Pandilla. Buenas, buenas, dice la Guillermina. Muchas gracias, Maldosita. Bendiciones, mi, mi reina, y mi Dios me, me la cuide hoy y siempre. Gracias, Luisa Hernández. Igualmente para usted, compartido. Gracias, 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 Luisa. Hola, Maldosita dice aquí otra vez con, contigo. Gracias, Griselda. Hola, saludinguis, tingis, chismosita dice la Verónica García. Gracias por acompañarnos. Chuchochina dice, ya te compartí. Muchas gracias, Ples, por las compartidas. Compartan, compartan, dice la Rosita ahora, ¿no? Damián dice saludos de acá de Houston, saludos hasta Houston, Margarita, yo también, dice el modo oreja, todavía ando en la limpiada. No hombre, amiguita, te vas a acabar de tanto limpiar. Consuelo Sánchez se compartió, Maldosita, modo oreja y bendiciones desde León, Guanajuato, muchas gracias, desde León, Guanajuato. Marta Fernández, hola, aquí llegando, dice, María Picón, ¿cómo estás? Silvia Rodríguez, ya llegué, gracias, gracias nuevamente por regresar. Plebes, pa compartan la página para que muchas de sus amigas pueden hacer una reunión y ahí todas las mitoteritas se pueden sentar a tomar su cafecito, mitoteando con los en vivos de, la, de las nuevas páginas de Chismeando Ando, ¿no? Hola, saludos desde Mexicale, dice la guarita, la guarita Ansaldo, vámonos pues. Rosa María dice, hola Maldosinguis, llegando y se corriendo, muchas gracias Rosa María, Mari López. Qué bueno que regresaste, hola, buenas noches. Aquí dice a Maki, estoy, dice la estrellita, son muchas gracias. Ana Manguilar dice, hola, llegué, llegué saludinguis desde Atlanta, dice, ámonos, saludos hasta Atlanta. Laura Guerrero, saludos mandate pandilla, saludos desde Celaya, Guanajuato. Vean, ya, ya hay varios de Guanajuato, ¿eh? ¡Qué bonitos ojo, China! ¡Qué rodí! ¡Corrodí, corrodi! Nene, González, ¿cómo estás? Buenas noches. Antonio Nava. <laughs> Qué feo mono. Heidi dice, aquí sigo y se ya, ya, ya mandé a bañar a mi marido para que se le quite el que <laughs> Qué malo eres, Heidi, de veras te pasas. <laughs> Vámonos, oye, está feo el mono, pero pues ya se le quitó con la enviada del corazón. Becky Norasco, este estuve solo la mitad del live, dice hace rato, pero mañana en la repetición, pero aquí voy a estar, dice. Muy bien, aviéntense en la repetición, no hay, no hay problema, pues Maricarmen Bracamontes, gracias por ese corazón. Allá, Oye, amiga, rasúrate el brazo. <laughs> está todo peludo. Pipita Morales, aquí estoy de nuevo. Saludos, muchas gracias, Pipita Pancha Rameada. Saludos de pandilla. Hiciste en vivo hace rato, Simón. Sí, pirirí, dicen por ahí, porque me lo perdí. Yo creo que sí, Pancha Rameada. Pero ahí está, te lo puedes volver a aventar. Acuérdense que allá en el otro hay dos palabras. Dos de hoy. ¿Cómo estás, Gladys? Gracias por acompañarnos. Gracias por esa maceta de rosas. Shina Corrodí. Caro dice: Hola, hermosa Maldosita. Dice para el chisme guajacoletea: ¿estás lista y preparada? Marta Santillán dice: Hola, dice. Allá. Hola, la más hermosa. Dice: ¡Au! Me la voy a creer. Chismositas, buenas madrugadas. Dice Lavero Calderón. <laughs> Al Antonio, dice, saludinguis, tínganse aquí envolviendo regalos, vámonos, va a regalar mañana el 14 de febrero, lunes, Alejandra Villalobos dice, bendiciones a todas las maldosinguis, son las chismosinguis, amiga, ya no son maldosinguis, Frances William dice, un buen chismecito para dormir a gusto, nombre hombre, pues, hay tote hasta para llevar, María de Los Ángeles Acuña, buenas noches, plebes, ya, y a la maldosita dice, gracias, saludos hasta Monterrey, Yadira Contreras, ¿cómo estás?, gracias por la compartida. Ana Manguilar, ya te compartí, chica, muchas gracias, se te agradece. <laughs> Dice Marta Santillán, a veces me río, plebes, por los, com los comentarios que no leo. Allá te compartimos, o sea, muchas gracias, plebes, muchas gracias. Sol Pérez, gracias por ese corazón. Ya se durmieron los cachorros, mira, pues creo que ya se acomodó, allá está pachurrando uno, pero ahorita, ahorita se lo quita, ya los tiene ya calladitos. Es que se levanta, pues. Se levantan. Hoy están llorando. Y lo, ya se vuelve a acomodar ella. Guadalupe Lara, la chismosita, su yuyu, y dice saludos, tus fases, La <laughs> Guadalupe Lara. Lupita Navarro, hola maldosín que dice buenas noches, saludos para todas. Yadira, Mijares, ¿cómo estás? Vámonos, eres pariente del artista, amiga. Cuéntanos si es cierto o son mentiras. Bueno, pruebes, hoy hay bastante chisme para cortar, pero ahorita, pues está llevando a todos de paso la noticia del Nodal y la, la Belinda, ¿no? Feliz día de la amistad a todas, dice las pandillas, somos amiguitas virtuales, dice la Becky Nolasco. Ámonos, dice la Luni Valens, la parió en el cumpleaños, fíjese, en el 14 de febrero, es cumpleaños, la hija de la Luni Valens. Antonio Nava dice, y los artenes, ya los vendiste todo, dice la María de los Ángeles Acuña, dice Edith, Maldosita Tatis no hallaba cómo llamar la atención cuando la Jerry y Rosy hicieron su en vivo. Ay, amiguita, definitivamente, Edith, ¿qué te puedo decir de la Jiri? Es que está tremenda. Miren, esa mujer está perdidamente obsesionada por el Kikín. El quique es su marido, plebes. Ese que ustedes a veces se escuchan la voz, pero ha salido que, híjole, hay que recomendarle a Kike. Hasta una lipo tú también, te hace mucha falta, no nomás mandes a la tatá. Bárbaro estaba, todavía anda agarrando, dice pedidos, dice. Hola, buenas noches. Ya, lle plebes, ya llegó la señora Chepina, ¿qué creen que andaba haciendo hace rato? Andaba pidiendo un cigarrín de María y de Juana, dice. Porque quería relajar al marido. <laughs> ya anda mareado, decía, nomás le falta una fumada, dice. Saludos, chismositas. Dice, gracias, señora Chepina. La de Manera llegó rapando y dice, tengo en camino una mercancía nueva, no hombre, pero déjense de estar vendiendo ya fregaderas, ya vi sus sartenes, hijos del maíz, qué barbaridad, bueno, déjenme platicarles, estuve viendo algunos en vivos de este niño, de este señor, de este caballero, como él dice, definitivamente, él mueve los hilos de la tata. él le dice qué hacer, él le dice qué no hacer, en la, en la mayoría de los envíos que le hace, le tira indirecta sobre su peso, sobre su cara, sobre lo que está haciendo, y la tiene pero bien trastornada. Todos esos cambios que ella se está haciendo, lo está haciendo porque el marido no le gusta que esté así. Entonces, la señora sí necesita una terapia urgente de autoestima. Dice lo que se ahorró el nodal del regalo carísimo de París y de seguro iba a dar a la belitucres pancha rameada, pero resulta que salieron las noticias. Que son mentiras que hasta salió una foto donde al parecer se casaron y todo esto es como obvio morbo para llamar la atención no no los vendas todavía dice por se... porque se frese el antonio dice hola marta salas gracias por acompañarnos muchas gracias déjenla la vendimia para otro día plebes Chepina Pérez dice si ya estamos celebrando mi viejo y yo dice y dijo que solo le presumieron el cigarrito de, de la María y la Juana. nombre hombre, calle boca. Señora Chepino, usted ya está grande. ¿Para que ande pidiendo esas cosas? Yare Galicia, ¿cómo estás, amiguita? Dice, ¿por qué no me llegan las notificaciones, maldosita? Dice: efectivo, vuelvo a activar y ando aquí con mi página, amiguita. Porque no estás en el grupo. Vete al grupo donde comparto y de ahí se vienen todas las chismositas para acá. Muchas los ven allá en el, en el grupo. Puedes darle clic y venirte para acá. Métete al grupo, es un grupo público para que ahí te aparezcan las notificaciones. Luisa, muchas gracias por esos corazones. Hola a todas, linda noche. se la Yare Gali. Es una página, Si ustedes también quieren seguir a la Yarecita aquí, también está aquí y en el YouTube. Bueno, miren, oigan, vamos a esperar mañana a ver qué regalote. Se va a dar Doña Cuca y va a decir que el calamardo se le dio como el año pasado, ¿se acuerdan? Que fingieron que le regaló un ramo de rosas súper grande y que no sé qué. Y que resulta que la señora se lo había comprado. Díjese nomás. Déjenme leer aquí a la señora reina Rosa. Hola, Maldosita. Dice la Tati: se está en vivo. Dice alguien le hizo un comentario de su esposo y creo que algo malo y se enojó. Que empezó a hacer señas obscenas, dice con sus manos, súper enojada y risas macabras. Es que tú no le puedes tocar, eh, Reina Rosa, el marido, porque se enfurece. De hecho, pues ya le cumplió su sueño dorado de vestirlo. No lo caracterizó como, como Karol G, pero le puso una peluca, ¿no? Y el hombre se sentía soñado. Pues el marido de la Tatis no vende piñatas. La loca dice, mejor, mejor que qué. Mejor que se aliviane, él si sí lo ocupa. No, hombre, Yadira, así debería de. ¡Urge! Urge. Y si voy a meter un día en un en vivo, le voy a decir, que urge que te hagas una lipo. Ah, chis, donde busco el grupo y se pase, me lo Jared, salte del en vivo y ahí luego luego está anclado aquí en esta página el enlace. Nomás le da clics si y ya va, te integras. Ana Manguilar dice, a mí, a mí qué? A mí dice que le vendieron las fotos a una revista y cómo les pagó mucho, dice. Pues quién sabe, ahorita traen ese, ese mitote del nodal que al parecer fue eso, eh. Que al parecer son mentiras y que pues hicieron todo eso para causar morbo y hubo, obvio, ganar rating. Y que al momento del boom, pues obvio fueran a ver las fotos. No, qué, qué inteligentes. Silvia Magdalena dice: Buenas noches, Pandilla, dice, ama, dice, mándale saludos al marido que te está viendo en su cuenta. ámonos, El marido de la chuchochina, el viejo mitotero, ya tiene cuenta. ¿Qué pasó con él? Imagínense, ¿qué tal con el señor? Pues un salido, un saludo, perdón, al marido de la Chucho China, que ya tiene su cuenta. Y es un chismocerito un chismo, un más de la cuenta de la, de la Chismeando Ando. Gracias, señor, por estarnos escuchando. Muchas, muchas gracias. Lucero López, saludos, saludos, dice saludos, saludos desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro, amiga. Ay, qué bonita manzana, Chine, Rudy, ¿de dónde está sacando eso? Ah, muy bien, dice ya Maldosita. Me uní. Ah, mira, Yared Galicia. Cuando tú ves entraron en vivo, te va a mandar directamente ahí, al, ahí en la página. Va a llegar y ya le das clic y te vienes para acá. Directamente te va a mandar. Entonces ya es más fácil. Ahí no fallan las notificaciones. Nada más, pues que no todos tenemos el mismo horario en el grupo. Buenas noches, dice Maldosita. La Beli la estafadora, la Masi. Oye, esta salió peor que el de Tinder, ¿verdad, Sandoval? Buenas, buenas, Wendy, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Imagínate, la Beli, pero bueno, qué bueno que le salió el negocio. Si realmente se casaron y si realmente hay unas fotografías que vendieron, pues qué bueno, ¿no creen? Está bien. Es, prácticamente, pues, ese es el negocio de los artistas, ¿no? Chabel Ríos, ¿cómo estás? Saludos desde San José, California. Maldosinguis dice: Gracias, Chabel. Nunca te había visto por estos rumbos, pero bienvenida. Dice, viendo al marido de la Tatis, sí ocupa una buena lipo. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sorprendente cómo salió. Claro que la, que la venden, dice, entonces, que ella... Claro que la, que la vende, dice. Es ella, entonces, es ella la que se tiene que tunear. Sí, pues es que la trae... No, hombre, please. es que esa muchacha, esa señora, hace lo que este hombre le dice. Ya ando con mi página también, dice aquí, muy bien, Yaretcita Galicia, pues para quien quiera seguir a la Yaret. Yanguicito dice, aquí está en vivo Doña Cuca y le hicieron la pregunta de dónde le va a llevar el trompas a comer y dio la cuca y dijo, Doña Cuca, espérense mañana para que vean todo lo que pasará. Híjole, nomás con que no se le ocurra hacer camarones con pasta alfredo, no sé cómo, qué fue lo que hizo la otra vez, que hay santo cielo. Ni Calamardo se los quería comer plebes. Si hubieran visto el platillo de la... ¡Ay, no! Por, y él le decía, ¡cómetelos, están buenos! Le hizo, ahí se puso a hacer los, ¡ay, los camarones, pues total que no le gustaron. Y sí se regaló un regalote de ramo de rosas bien grande, de flores variadas, y dijo que Calamardo se los había dado. Y después, tarrácate las que le echan de cabeza y que no es cierto. Margarita Vargas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Saludos desde Mississippi. ámonos saludos hasta Mississippi. Muchas gracias, muchas gracias, plebes. Entonces, así está el rollo con esta gente, plebes. Miren, lo de la Tatis, pues, definitivamente yo creo que no va a tener remedio. Los niños, definitivamente no los cuida. Quien los cuida ya dijo que los cuida la abuelita, o sea, la mamá del, del muchacho, del Quique. Eh, el Kike ya le está entrando esto. No lo duden ni tantito que a rato él vaya a hacer también su página. La Quique y la Kika va a salir. No cuentes ovejas. Dice a mí también, síganme. Mi comercial chismosita. Ayúdame a crecer mi página, por favor. Plebes, no cuentes ovejas. Es una, es una página donde usted va a poder aprender a tejer las cosas que usted quiera hacer. Si usted quiere hacer una bufanda, pantuflas o un gorro. Ahí en No cuent Cuentes Ovejas le pueden explicar y le pueden decir cómo hacerlo. Le recomiendo para las personas que les gusta hacerlo. Aparte se echan la platicada ahí con ella. Chata Medina dice, ¿cómo está? Hola Maldosita, ¿cómo está Chata, Chata Medina? Muchas gracias por estar en el mitote. Hola maldad, ya no sé si dónde andas. Ya no sé ni dónde andas. ¿Por qué amiguita Miriam Martínez? Estamos en la maldad disfrazada. ¿Acá andamos en el mitote? ¿Aquí estamos? Próximamente le vamos a llamar en el chismecito. Sí, maestra, dice, para que crezca su página, le dice la estrellita. Sí, pues vayan, síganla. Se las recomiendo la página. Ah, ahí también hay amigurumi, se llaman algo así. Unos, ya, ya ven que hacen unos monitos muy pequeñitos, que se tejen muy chiquititos. Ah, pues también ahí los pueden aprender con ella. Si tienen alguna duda, pues ahí les van a explicar. Yo les recomiendo que la sigan si les gusta el tejido. Chuchochina Laguna nos dice... Se le van a llevar el 14 al... Dice, se la van a llevar, dice, al cuatro letras, dice, se va Rosita, se va a rociar, dice, pero es que tengo, yo te entendí, Rosita... Ay, no me digas eso. No ocupa rociarse chocolate para que le hagan el delicioso, pero como se ve flameada de calamardo, sale vaca. Ay, no, como eres cuchira. No voy a leer eso. Bien, Maldosita, contenta de escucharte. Muchas gracias, chata. Qué bueno que estás por aquí. No cuentes ovejas, dice. No hace qué. No hace zoom, dice. Pues tiene que hacer. Tiene que, que ponerse a hacer ahí. Argüende con las que la siguen. Según dice, éramos. 500 si ella pedía más, dice la Jared Galicia. ¿Cómo está el rollo ese Jared Galicia? ¿Quién pedía o quién eran 500 si ella pedía más? Pues dice, me pierdo o yo ya llego muy tarde, dice la Miriam Martínez. Amiguita, últimamente aquí es donde estamos haciendo los en vivos. Déjenme, me suelto el cabello, chicas del y porque ya tenía rato con él agarrado. Ya me estresó. Dice, pues dice, ¿dónde andabas, Miriam? que dices que te pierdes? Ahí puedes verlos en vivos en la repetición. No hay pierde. Estaría padre si no cuentas ovejas así dar clases en grupo. Sí, de hecho se pueden. Bueno, la, la cuenta es buena. Es cuestión de que, obvio que si te gusta el tejido, pues te vas y ahí aprendes con ellas. Es cuestión de que le agarres el rollo nada más. Sería cuestión de eso nada más. Plebe, no me he ido a hacer en vivos en el YouTube. La verdad, yo sé que las tengo bien abandonadas, pero a veces... Ay, se me hace mucho. Pero bueno, espérenme plebes. Es que mi perringue se está acostada arriba de un perrito, pero parece que ahorita lo va a sacar. Ah, la Beli. Ah, ya te entendí. Es que ella debía 500 mil dólares al SAT, digamos así le dicen a donde pagan impuestos. No sé cómo se le digan en Estados Unidos o en México, no sé dónde los iba a pagar pero resulta que no da el bailo, le dice a sus contadores que vayan y platiquen con el contador de ella, pues, para que se fijen cuánto es lo que debe, y pues supuestamente, que supuestamente, dice, no, pues si eran 500 mil, nada más los que debe, no debe 4 millones de dólares, entonces creo que él se agüita por la cantidad que supuestamente dice que debe y que son mentiras, y pues ahí se reclamaron, y pues que resulta y resalta que lo que le faltaba, le sobraba, mejor dicho, era para pagar los impuestos y retrasos que tenía en la casa que le había regalado eh, Lupillo Rivera. Pero, ¿cómo está el rollo? Ahí sí yo no entiendo mucho. Si le regalaron una casa, si le regalaron una casa, ¿cómo es que tiene que pagar? lo atrasado, me imagino que han de ser como el predial y ese tipo de cosas, no esos impuestos que se deben para deber tanto dinero, imagínese usted, pues resulta que la cacharon en la mentira, pero en Ventaneando está sacando que es falso, que ellos ya descubrieron que se casaron, filtraron una foto, la, la, una de, creo que fue la hermana del nodal, algo así va el chisme, y que supuestamente, pues que sí hubo boda, es un merequetengue con esos dos, pero ojalá y si sí se hubieran casado, para que todo este relajo, pues todo recae en la veli, porque con todos los que se, se de casa le saca dinero. Dice Amá Antonio: y Yo somos alumnos para la maestra, nos reprobó por no poner atención. Ay, estrellita, qué raro. De seguro andaban vendiendo sartenes, tamales, champurrados y nomás de ahí no salían, por eso los reprobaron. <laughs> Ana Manguilar ese se va a llamar su página El Kikis y sus tuneadas. Ana Manguilar es en serio que le hace falta... Eh, a, bueno, está, no estaba así ese muchacho. No sé si ustedes lo recuerdan que no estaba así. Él estaba súper delgado. No traía ese corte de feo... De, bueno, ese corte que se le ve feo. Estaba feo. Y pues... Yo siento como que Tati se desvive por él y nomás no da una, ¿eh? Nomás no da una con el chamaco. Y él nada más espera un campito, una oportunidad, como para estarle uh, criticando, viéndole los defectos a Tati, diciéndole que aquí, que allá. Y a veces ella como con las miradas así como que se agüita, ¿no? Y que le hace saber que se agüitó. Pero él mal le da, él le vale gorros y le deja en vergüenza delante de la gente. Dice el Antonio, no, dice que nomás vamos a platicar, dice, Fabio Malo, buenas noches, Serano. O, o porque, o dónde estás tú ahorita, me dice, buenas, buenas, ¿cómo estás? Buenas, buenas, gracias, muchas gracias por esas flores. Miriam dice, sí, caí en YouTube, dice, me notificó, pero fui, fue un video, dice, yo buscaba el chat en vivo, ah, ok. Si sí, ahorita subí el de hoy en la tarde lo subí para allá porque hay muchas que no tienen face. Les gusta más estar allá y pues se van para allá. Y les subo para que tengan oportunidad de verlos allá. No cuentes ovejas, dice. Sí, por ahora tengo una situación de salud de mi mami. Dice, pero en cuanto todo se normalice, lo retomaré. Dice mientras sígueme. Dice: No cuentes ovejas. Se sí, pues es. En todos los, en todos lados hacen alboroto, dice. Sexosos, dice la chuchochina. No, a ellos. Ah, también ahí andaban con no cuentes ovejas con su vendimia. Y si nomás dice, no damos un S. Ya regresé y se terminé con los regalos. Qué bueno, Lunis, me da mucho gusto. Dice la Miriam, ah, bueno, ahí voy, ahí voy, sí le entro y se tengo conocimientos, pero muy poquito, mija. Pues pueden ir, ahí la, les va a enseñar no cuentes ovejas, pueden aprender lo básico si quieren ir ahí con ella. Hola maestra, ¿cómo está? Le dice, no cuentes ovejas, la lunes, dice. Sí, eh, dice, sí, así, eh, la verdad es, aunque le separe uno, hay uno, dice de coquetones. Aunque lo separe uno, ahí están de coquetones, dice. Son taxes, dice, igual como el predial aquí. Ah, bueno, Marta, pues algo así creo que era lo que debía. Fue y lo, y lo pagaron, lo iban a pagar sus abogados que vienen siendo los contadores de, de Nodal, pero descubrieron que eran 500 mil nada más. Supuestamente. Yo también soy su alumna, pero me distraen, dice el Antonio y la estrellita. Dice, Claudia Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias por regresar, muchas gracias. Déjenme seguirla leyendo. Hasta en tu perfil se te veo, dice lo que... Chancla, chucho china <laughs> Hasta la saliva se me salió. <laughs> la tati no, se, no dice, no sabía si estaba comiendo o haciendo el delicioso, porque comía y hacía ruidos raros y mostraba la lengua. Pancha rameada, esa, esa muchacha primero se vea compuesto de la noche a la mañana, yo creo que va a tener que hacer otra colaboración con estas gentes, porque definitivamente están tremendos. Fíjense. Hoy estaba viendo un, un TikTok del, de Jera y de la Mona y resulta y resalta que están monetizando el TikTok, ¿no? Y de repente están viendo que les están mandando dinero y sticker y pregunta Mona, oye, ¿qué es eso? Eso es, quiere decir que te mandaron 10 pesos. Si se te pone en verde, son dólares, le explicó el que estaba ahí con ella. Órale, dice, me están mandando dinero. Y de repente le aparecieron un sticker. ¿Y qué es eso? No, pues son stickers que también cuentan con dinero. Uf, dije yo, ahora sí, definitivamente los perdimos. ¡Órale! Dice, no sabía, ya le estoy agarrando el rollo a esto. Dije, no, pues ya van a aprender. Ya se van a desviar. Ya todo lo van a monetizar. Ya todo va a ser diferente. Y van a cambiar. Como toda la gente que lo sigue en el rato, pues van a ser, ¡Chicas, manden calcamonías! Mm, van a decir que manden billetes verdes, ¿no? porque pues ellos no sabían y como que ya empezaron a ponerle atención de lo que le empezaron a ver y pues pues ahí caen en cuenta de que es dinero lo que les están mandando. Dice Leti Leticia Valderrama, la culpa es de dice, la culpa se quiere tunear, dice. Pobre Cuca, quisiste poner que doña Cuca se quiere tunear. Mejor deberían darle de comer bien a sus niños. Leticia Valderrama no sé si recuerda usted que Cuca hace poco estaba pidiendo estrellitas porque se iba a hacer una lipo. No sé si recuerda. Muchas veces les advertimos, son mentiras, ella no se va a hacer nada, ella solamente le va a quitar las estrellitas y no va a hacer nada. Igual cuando dijo que estaba a dieta, que le mandaran estrellitas para hacer la dieta y empezaba a tomar unos jugos verdes por ahí que los enseñaba, que se miraban muy feos y nunca lo hizo. Yo te aseguro todo lo que quieras que esa señora tiene para tunearse si quisiera hacerlo. Así como les dije que les va a tomar, más les va a caer de sorpresa cuando les enseñe el rancho. Van a decir todo eso hizo. Acuérdense, ya empezó otra vez, dice. Sí, Miriam, ya empezó con sus cosas nuevamente. Definitivamente no agarra el rollo. Leticia Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Oli dice la mía Olvera dice la Lunis yo solo sé hacer palitos y cadenitas dice y me van a enseñar puntadas para las costuras órale es, es bueno es muy bueno eso dice la mía, volver hasta que me tocó un live amiguita estaba haciendo seguido los en vivos aquí ¿por qué no te habían tocado Moncada Mari cómo estás gracias por acompañarnos Saludín, tinguis a todos dice hola hola dice Chismositas, ¿cómo estás? Llegué tarde, andaba cenando con mi esposinguistinguis, dice, me alentó mi cena el 14 de febrero, dice, porque él mañana trabaja de noche. Ah, qué bueno, Mari Martínez, me da gusto. Muy buena idea, un día antes, dice. La mona ya le encantó la lana, dice, y así para, dice, y, y sí, así pasa siempre. Hasta bien que se les guste, ¿cómo, cómo? Bien que les guste. Pero que le trabajen, todo mundo quiere regalado. Pues mira, yo he estado viendo contenido de ella. Ella es demasiado directa y usa un vocabulario muy coloquial para hablar. No tiene tapujos para nada y te dice las cosas tal como es. Estaba platicando que una vez fue al ginecólogo y que le dijo el doctor: ¿Sabes qué? Súbete, te voy a revisar. Le dijo. No creo que le haya dicho con esa palabra porque esa palabra no la utiliza. Porque te voy a meter un fierro, le dijo. Dije yo, guau, wow, ¿qué, qué médico le tocó para haberle dicho eso. Allá por la pantufla, ¿no? Pero ella dijo la, la palabra completa. Este y dijo ella luego pensó, no, doctor, pero cómo yo no vengo en condiciones, dice, porque pues ni la pantufla se había rasurado, dice, así con todas las palabras. Yo se las estoy arreglando, pero dijo con todas las palabras. Y que va diciendo, ustedes saben, no se hagan, dice, todas, dice las mujeres tenemos requesón, se meten el dedo y sacan algo blanco, dice, así lo dijo y yo, wow. Recuerdo que la Jerry Moa también empezó con ese tipo de palabras. Ella decía, ¿de dónde creen que vengo? Vengo de blanquearme la pantufla, pero yo la decía con todas las letras. Vengo porque me estoy blanqueando las axilas, que porque las tengo así, ya se imaginarán, ¿no? Y yo, wow, dije yo las palabras que utiliza era una niña, para mí era una niña con todo lo que estaba diciendo. Ya después que fue y se rasuró la pantufla, pero pues lo decía con todas las letras, y uno se quedaba así como que wow.